En este ejercicio o secuencia estaremos trabajando exclusivamente sobre los saltos de cuerdas, tanto ascendentes como descendentes. Es muy bueno para mejorar nuestra limpieza y precisión a la hora de tocar. Se puede tocar con ligados, pero recomiendo que se intente también con picking. Empezando por el primer lick, tocaremos el traste número 5 y 8 de la sexta cuerda, ¿vale? Y luego saltaremos de cuerda hacia la cuarta cuerda, 5 y 7. ¿Vale? Y repetiremos eso una y otra vez hasta que lo tengamos claro, hasta que el salto de cuerda se produzca sin ningún sonido que no deseamos, ¿vale? Una vez lo tengamos acentado, simplemente seguiríamos hacia abajo la escala pentatónica. En el segundo lick simplemente invertimos el primero, solamente que esta vez empezaremos en el traste número 8 en vez del traste número 5, ¿vale? Entonces estamos en la primera cuerda y hacemos 8 y 5. Y saltamos de cuerda a la tercera cuerda y hacemos 7 y 5. De nuevo practicaremos eso hasta que tengamos el movimiento asumido en nuestra mano derecha, ¿vale? Y simplemente sería ir continuando hacia arriba.